Hola, mis chulis, bienvenidas aquí a mi canal. Yo soy Lula. En el día de hoy les traigo el tour por mi Biblia. Muchas de ustedes me han pedido el tour y por fin se los prometí que se los iba a traer. Antes de empezar con el video del día de hoy, no olvides de suscribirte acá abajo y picar la campanita para que tú puedas recibir notificaciones de mis videos y también sígueme en Instagram. Sin más preámbulo, chulis, vamos a empezar. Sin más preámbulo o sin más preámbulos. En fin, vamos a empezar con el video del día de hoy. Rueda, cámara. Bueno, chulis, les deseo un feliz año nuevo. En el último video que subí ayer, pues yo les hice una reseña rapidita de los Tedler Fine Liners. Espero que les haya gustado y si les gustaron que se los puedan ustedes comprar. Pero este año tengo una nueva temática que va a venir en el canal. Espero que les guste. Estoy buscando como un sillón alto, amarillo o rosado para poder hacer esa nueva sección de leer libros cristianos aquí en mi canal. Viene otra sección de hablar de las mujeres de la Biblia. Y tengo una lista, les pudiéramos dar la lista de los videos que quiero hacer. Y tengo también un video de hablar del empoderamiento de la mujer. ¿Es bíblico o no? ¿Estoy por o contra del empoderamiento de la mujer? Tema muy actual de estos días. Y como les digo, hay temas que yo quiero abordar aquí en mi canal, pero YouTube no censura, no nos deja. Y por esa razón es que yo he decidido de abrirme una cuenta Patreon. ¿Qué va a haber en la cuenta Patreon? Contenido realmente cristianos que yo pueda hablar del empoderamiento de la mujer, de muchas cosas que aquí en YouTube no censuran. ¿Por qué? Porque es una plataforma abierta, los cuales ellos necesitan tener patrocinadores, aunque mi canal todavía no es patrocinado, pero yo no sé qué esperan ustedes para suscribirse. Sé que me lo han pedido, contenido cristiano, y ha sido la idea que me ha venido en mente hablar de personajes cristianos en particular, como es un canal de mujeres de la Biblia. También hablaré en momento dado de otros personajes. Quiero elaborar como una sala abierta de discusiones de los temas que abordaré aquí en mi canal, pero esas salas abiertas serán solo por Patreon, porque por Patreon voy a poder hacer Zoom y vamos a podernos ver todas juntas, que eso fuera súper padre si ustedes me apoyarían en eso. Pero estoy elaborando si me va a funcionar o no, porque Patreon es cuenta pagada. Por eso les digo, esta es una plataforma abierta. En Patreon es una cuenta pagada, buscando una mensualidad. Es una mensualidad que se paga, que sea accesible para todas y todos. Entonces, por eso es que no la he abierto todavía. En fin, entonces la temática del canal en esta nueva temporada del 2021 va a ser muy diferente. El libro que voy a estar leyendo es Pies de Sierva en los Lugares Altos. Está por llegarme un nuevo libro, porque mi libro que yo tenía, pues se lo regalé a otra persona que le gustó muchísimo. Y ese libro lo voy a estar leyendo. Voy a tener que arreglar aquí una parte de mi estudio con una silla, con algo, para que podamos leer ese libro juntos, y les va a encantar. Está muy lindo. Entonces, va a haber nueva sección aquí en el canal. No solo reseñas de lápiz, no solo mostrando Decora tu Biblia. Hay más contenido cristiano en este canal. Así que ustedes me lo pidieron y la chulis. Y Lula se los está dando. Estuve pensando, rebuscando aquí en los cajones de mi cabeza y en fin, eso lo que es. Pero ya hice mucho bla, bla, bla. Y ustedes quieren ver los tesoros que hay en esta Biblia. Acercaré la cámara. No sé si voy a ir página por página, no sé, porque si no se me va a hacer eterno el mostrar el tour de mi Biblia. No sé si va a haber un video más rápido corriendo las imágenes. No sé, vamos a ver cómo lo vamos a llevar. Entonces las voy a acercar acá para que puedan ver mi Biblia de cerca. Así como dijera Ana María,
Ana María, no Polo, Ana María, esa de que salía en Despierta América, échate para acá. Bueno, así que véngase para acá. Oigan, chulis, ahora que estoy grabando con la cámara, aunque la cámara tiene pantalla, puedo ver aquí en mi iPad, me sirve de monitor. Estamos mejorando. Sigo con las manos secas. Ok. Esta es mi Biblia y vamos a empezar con la portada. No quiero que miren esto. Este es mi código personal para... Este es mi código de colores para estudiar la Biblia. Por cierto, alguien me dijo que le mostrara paso a paso el código de colores. Y voy a hacer un video haciendo el código de colores, haciéndolo todo diferente en otra Biblia. Por cierto, no en esta. En otra Biblia, para que puedan más o menos darse la idea cómo usar un código de colores para su Biblia. Es como hacer un tipo de Biblia arcoíris. Si no saben qué es una Biblia arcoíris, lo voy a dejar aquí la imagen para que ustedes puedan ver. Les dije que esta Biblia me la había regalado Celestino. Oh my God, ya tiene 4 años. Me dijo, recuerda, Génesis 12. Yo creo que se equivocó, me quiso poner otra cosa. Porque Génesis 12, 3. Oh. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré. Y a los que te bendijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las... Ay, qué lindo lo que me escribió. En verdad, yo lo apreciaba mucho. Vamos a pasar esta página. Vamos a quitar esto. Oh, miren, aquí tengo ideas para videos. Vamos a pasar. Ok. A ver, encuadro. Ok, aquí. Aquí tengo Génesis. Estamos estudiando el Génesis. Ahorita con la iglesia. Aquí puse, Dios dice la palabra, Jesús es la palabra, el Espíritu Santo es la acción de la palabra, ejecución. Aquí también puse, separé los días. Aquí también, no sé si logran a ver. Aquí. No sé si la pongo más para acá. Sí, más para acá. Lo que encuentro yo interesante, por ejemplo, cuando hay edades de la edad de Matusalén, que siempre me equivoco, es escribirlo en lápiz. Escribo también qué significa madera de gofer. También poniendo post-its, poniendo colores. Acuérdense que yo tengo los Pilot Erasable. Son lápices que puedo escribir y puedo borrar. Así que ustedes pueden notarlo. Siempre escribo en los márgenes también, porque es una manera de saber si fue Dios, fue Cristo, si fue Dios que habló, si fue referencia a Jesucristo y todo. Aquí tengo una genealogía. Escribí que de Canaán vienen los negritos y ahí empecé a ver de dónde sale Job. Entonces, en tierra de Uz, en los hijos de Aram, Uz. Entonces, Job viene de Uz. Es saber hacer genealogías. Aquí estaba estudiando yo, eso fue yo sola de la Torre de Babel. No era una torre así alta, sino que era una torre en forma de cúspide. Lo que hacen los Illuminatis, el triángulo. Y pueden ver, lo que está en lápiz quiere decir que esto lo tengo que poner en lapicero o hacer hojas. Pero es que la Biblia es tan infinita, nunca se acaba. Aquí puse el Roy, que quiere decir en hebreo Dios oye. Marco cosas importantes, a qué edad nació Ismael, de la edad de Abraham. Cosas que uno tiene que saber. Ustedes pueden ver. Se traspasa, pero es solo lápices que yo puedo borrar. Aquí también escribí nacimiento de Isaac, qué edad tenía Abraham, Sara, cuánto tenía Ismael, a qué edad se hizo la circuncisión a Abraham, se circuncidó Abraham y Ismael. Son cosas importantísimas porque los árabes también se circuncidan.
Ok. Aquí puse destrucción de Sodoma y Gomorra. Abraham tenía 99 años. Cosas que es importante. Añadir papelitos. Esto yo quería saber qué era el Monte Moriah. Que por... Hay cosas que ustedes se tienen que detener. No, hay cosas no. Cada versículo. Por ejemplo, voy a dar al 19. Y volvió Abraham a sus siervos. Coma. Deténganse en eso. ¿Cuáles siervos? ¿Cuál era el propósito de los siervos? Y se levantaron y se fueron junto a Berseba. Se quedan ahí. ¿Qué es Berseba? Busquen Berseba. Vayan a internet, busquen a dónde queda Berseba. Escriben Berseba queda. Aquí en la vida actual. Y habitó Abraham en Berseba. ¿Por qué se quedó en Berseba? Hay que leer. Eso es estudiar la Biblia y eso es estar poniendo. Por eso les digo que la Biblia es infinita. La Biblia tanto es psicológica como emocional, como histórica, como histórica, teológica, filosófica, de todo. La Biblia abarca todo. Ay. También pueden ver, añado post-its. Especifico cuánto significa 400 sicos de plata en dinero actual. Todas las cosas que me tengo que saber, que se tienen que saber. ¿A qué edad muere Abraham? A los 175 años. Entonces Isaac tenía 75 y Ismael 89. Es importante porque Ismael y Isaac, cuando vemos, los dos van a sepultar a Abraham. No había enemistad entre ellos, sino que los separó Dios porque Ismael no podía heredar junto con Isaac. También aquí los 12, tanto como Jacob tiene 12, podemos decirle patriarcas, 12 patriarcas, aunque José no tiene tribu al nombre de él, pero lo tiene su hijo Manasés y Efraín, tiene 12 patriarcas. Ismael tiene 12 príncipes. ¿Por qué 12 príncipes? Ahí ustedes podrían ir a estudiar. Todo eso es importante. Añado aquí también, miren. Abimelec, el rey de los filisteos. ¿Será que era Abimelec su nombre? ¿O era nombre que se le daba a los reyes que descendían de los filisteos? Buena pregunta. Son cosas, chulis, que ustedes se pueden ir a hacer preguntas y preguntas y preguntas. Como ustedes pueden ver, subrayo y tengo tantas connotaciones. Esto hace que usted está estudiando la Biblia. Si su Biblia está blanco, pues tal vez es la Biblia que lleva a la iglesia, pero su Biblia de estudio, así como alguien me dijo, uno está haciendo su propia Biblia de estudio. Eso es, los decora tu Biblia, por eso le digo, añadan, pongan, escriban, pinten y no le pesen esta espada a nadie. Aquí separé los hijos de Jacob, los de Lea, los de Zilpa, los de Raquel, los de Bila y todo. ¿Ven que no va 1, 2, 3, 4, 5, 6? Todos van separados a los nacimientos de cada quien. Todo es importante, el tercer hijo. Yo ya me sé los nombres de los hijos de Jacob. Y eso es importante también saber. Porque ¿de qué hijo viene Jesucristo? ¿Qué número es? ¿Hijo descendiente de quién? ¿Quién es la madre de él? Entonces, todo eso es importante. Aquí también añado. Aquí también escribí. Eso es un decora tu Biblia. Lo voy a dejar el listado de los decora tu Biblia conmigo. Ahí lo pueden ir a ver todo. Ok, Amalek fue rey que peleó contra Israel. Y este mismo rey, lo vemos más adelante, que en la batalla que estaba el pueblo peleando y Josué estaba en la batalla y Aarón y otro que no me acuerdo, siempre se me olvida el nombre, le sostenían los brazos a Moisés porque se cansaba, porque mientras Moisés bajaba los brazos, el pueblo iba perdiendo. Y cuando Moisés levantaba las manos, que es señal de victoria, el pueblo iba ganando. Los papeles de arroz. También aquí es una manera que uno puede añadir, escribir y tener siempre la Biblia que se puede ver.
O sea, ese es mi punto. Yo no puedo. ¿Cómo voy a estar escondiendo la Biblia? La palabra del Señor no es para esconderla. Es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Sigo con los papelitos. Éxodo fue un libro que me lo comí. Ustedes pueden ver. Tampoco les digo que escriban demasiado, que ustedes no sepan qué es lo que escribieron. ¿Ok? Porque tampoco es de tener tanta cosa y usted no sabe ni qué es lo que ha escrito. Y una de las recomendaciones que yo les puedo dar es que cuando ustedes terminen un libro, pasen a otro libro, pero vuelvan ese libro dentro de 2 o 3 meses a ver si ustedes se acuerdan, y si no se acuerdan, vuélvanlo a estudiar. Por eso les digo, la palabra del Señor es infinita, infinita. No hay manera, guerra contra Amalek, no hay manera para aburrirse. Claro, aquí dividí también los 10 mandamientos, idolatría, lujuria. Aquí fue lo del tabernáculo y Chuy's, wow. Esto fue en la cuarentena, cuando empezamos la cuarentena, yo empecé a estudiar sola y miren. No les puedo dar todo porque obviamente ustedes se tienen que comer la palabra del Señor y guiados por el Espíritu Santo. Siempre oren antes de leer la Biblia. Porque si no, ustedes, el enemigo puede aprovechar, minar sus mentes y confundirlos todos. El Espíritu Santo jamás va a confundir. Va a revelar lo que viene del Padre, la palabra. Pero Satanás puede confundir y hacerlos entrar en confusión. Si ustedes quieren que, por ejemplo, hablemos de un capítulo, también podría hacer eso en el canal. Podríamos agarrar, no sé, podríamos empezar por el Génesis o empezar por Mateo, si quieren, y empezar a hacer estudios. Podemos hacerlo. Chulis, este canal es un canal cristiano, que hago reseñas de lápiz porque yo tengo una fobia con la papelería. Miren. Quise saber qué es ganado vacuno, porque yo no hablo mucho español. O sea, puedo hablar lo básico, lo de base. Pero yo, mi lengua es en francés e inglés, son las 2 lenguas que yo hablo bien. Y leer la Biblia en francés y en inglés se me faculta más que en español. Pero trato de hablar elocuentemente, no palabras que se usan en el salvadoreño para que ustedes no me entiendan. Yo no sé, algunos me siguen de Venezuela, otros me siguen de México. No voy a estar hablando palabras salvadoreñas. Entonces trato de hablar un español de base. Aquí yo no sabía qué quería decir. Por ejemplo, ¿dónde está la palabra? ¿Dónde está esa palabra? Porque lo escribí aquí. Hierro. Por algo escribí hierro aquí y sé que está por acá. Ok. Cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciera alguna de ellas. Eso es Levítico, Chulis. Yo dije hierro. Para mí hierro era el metal. Pues no, hierro es error cometido que transgrede las normas morales o religiosas de una sociedad. Descuido o voluntariamente. Entonces, para mí, hay cosas que cuando yo leo, Chulis, yo no hago, a veces no entiendo. Por ejemplo, había una palabra que decía forastero. En francés hay una palabra muy similar que quiere decir forestier. Entonces yo decía, ok, ¿por qué el Señor le decía a Abraham y a Isaac
que se quedaran en esos lugares y tenían que cortar árboles, porque para nosotros Faje sí es una persona que corta árboles. Y yo decía, pues yo no entiendo, pero pasé así como 2 o 3 semanas, casi un mes, diciendo, pues cortaban árboles. Dios le decía que estuvieran ahí como forasteros, que estuvieran en un lugar y que cortaran árboles. Pero, o sea, puede sonar un poco tonto, pero a mi cabeza, porque en francés, forge, sí, es alguien que corta árboles. Yo no me puse a buscar en el diccionario hasta que un día dije, espérate, yo no entiendo. Vengo repitiendo este mismo capítulo y capítulo como 10 veces y no entiendo por qué le dice de cortar árboles. Hasta que se me alumbró el coco y dije, bueno, voy a ir a buscar por qué, qué significa forastero. Y no, pues dice forastero es extranjero, peregrino, alguien que está en un lugar temporalmente. Entonces, cuando nos dicen peregrinos y extranjeros, pues nosotros como hijos de Dios somos forasteros, porque solo estamos de paso. Entonces, pero bueno, se quieran reír de mí, ríanse de mí, pero para mí, porque hablo francés, no hacía sentido la palabra y no pensé ir a buscar en el diccionario. Aquí también no lo escribí, pero ¿qué significa flujo de semen? Porque hablan de las impurezas físicas. Así como el flujo de semen está el flujo de sangre de la mujer, del flujo de sangre que se llama merrongia, algo así. Lo voy a poner acá porque lo encontré ayer y se los dejo para que ustedes vayan a ver qué significa, porque muchas mujeres, yo he sufrido de flujo de sangre, gracias a Dios pues ya no, pues ya no tengo la virtud de la mujer, me sucedía como ella, que yo no, a veces no podía ni salir de la casa porque TMI, un poquito mucha información, pues una toalla sanitaria a cada hora, no era, era una toalla sanitaria a cada 5 minutos de las gruesas. Entonces, eso, un poquito mucha información. Sorry, mi chulis. Sorry. Vamos a pasar. Levíticos y número, les voy a ser sinceras, como diría Cantinflas, fueron los libros más difíciles para leer. En verdad, porque Levíticos son leyes, números son leyes, aprenderse eso, que esto, que lo otro, el número, las porque esto, porque lo otro. Fue muy difícil de leerlo, lo pasé. Jehová envía codornices. OMG. Vamos, va, ya lo escribí acá. Lo tengo que volver a transcribir porque no sé cómo se ve. Oh, esta la de Balaam. Leanlo. Oh, me gustaría que lo leyéramos. Denle manita arriba si ustedes quisieran que hiciéramos un video sobre Números 24, sobre Balaam. Sobre Balaam. Sería un estudio extenso de tal vez 3 a 4 videos sobre él. Que mucha gente se confunde, ¿era profeta de Dios o no era profeta de Dios? Voy a abrir un poco la ventana que me estoy muriendo por estas luces. Y aquí entramos a... Aquí entramos a Deuteronomio, este libro, wow, qué lindo libro. Og, rey de Basán. Basán se lee también en el libro de Amós. Si no me equivoco, en el libro de Amós también nos hablan de Basán. Basán, un lugar de mucha opulencia. Y creo que vamos a pasar, porque si no va a pasar todo el día. Entonces ustedes pueden ver, chulis,
los colores también, usando highlighters o marcadores que resalte algo que usted lo ha entendido. Mesopotamia, estudié todo lo que tiene que ver sobre la Mesopotamia. Aquí se nos habla otra vez de Balaam. Balaam. Para los que dicen, yo no diezmo. Primicias y diezmo. Chulis, si tú eres una jovencita y vas a empezar tu trabajo, entrégale todo, todo. No le des el diezmo, Señor. Entrégaselo todo. Las primicias. Como cuando nosotros entregamos a nuestros hijos. Ok, vamos aquí. Aquí es, creo que ya muere Moisés, sí. Tu Tumín y tu Urim sean para tu varón piadoso. ¿Qué significa Tumín y Urim? Lo podemos ver cuando ungen a Aarón y sus hijos como sacerdotes. Tiene un significado. Turim, Tumín y Urim tiene un significado. Vayan a verlo, vayan a verlo. Tienen también... ciertas Biblias tienen versículos referentes. Vayan a ver eso. Vayan a verlo. ¿Se acuerdan ese decora tu Biblia? Mire que se ve todo parchoso. No me gusta. No me gusta. Ah, se me pegó esto aquí. Aquí escribo también. Repartición de las heredades. El que repartió las tierras fue Josué. Muerte de Eleazar, que era hijo de Aarón. Si no me equivoco, hubieron dos hijos de Aarón que murieron. Pero hay que regresar al Éxodo. Libro de los Jueces. Aquí también, muy importante estudiar. Yo les recomiendo que empiecen todo por Génesis. Porque, ¿cómo ustedes van a entender si van a llegar a Ezequiel si no saben todo lo que pasó antes? Hay que empezar por el principio. Pueden ver. Y aquí hablan Abimelech, hijo de Gedeón. Concubina y solo hijo de Gedeón. ¿Por qué escribí concubina? Hizo lo malo delante de Dios. Concubinado, tal vez quise escribir. Ah, con la hija de la concubina. Abimelech hizo lo malo. Ok, ya. Aquí también tengo esto, parábola de la zarza. Oh, esta parábola, Dios mío. Los de Siquem. Siquem era hijo de un... Bueno, eso está en Génesis. Por eso les digo, tienen que leerse el Génesis. No se pueden ir a estar leyendo atrás y no saber. Aquí escribí, no sabía qué quería decir caudillo. ¿Qué es esto aquí? Ah, que Samuel es el último de los jueces. Porque lo tiene, iba a escribir acá. Samuel tenía tres ministerios, jueces, profeta y sacerdote. Esta página la quiero arreglar. Va a venir en un decora tu Biblia, la quiero arreglar. Sí, porque esto, sí. Sí. Estamos hablando de aquí, libro. Samuel, por cierto, muy lindo este libro. Fuerte también. Muy fuerte. Pudiéramos hablar del sacerdote Eli y sus hijos. Vamos a pasar un poquito más rápido.
También poniendo así estas como encabezados hace que también, yo sé en qué libro está. Primero ya sé dónde están las cosas de los libros y solo, pero no me acuerdo el capítulo, espérate, rápido te lo encuentro. Eso también es una muy buena idea para memorizar los capítulos. Está también aquí, quiero hacer una parte. Allá en el Monte Oreb. Escribo también aquí a los lados, en las márgenes. Pacto de Dios. Cuando ya se me está despegando esta. ¿Qué significa lo de Bar, lugar de tristeza y miseria? David representa a Dios. Mefibosé nos representa a nosotros cuando llegamos a Cristo. En fin, prácticamente eso es lo que van a ver en mi Biblia. Cuando divido los capítulos. Muchas veces esto puede ser lo que le enseñe su pastor, como puede ser también su estudio personal. Así que también escribí Ornán Jebusé. Ese es el que andaba buscando el otro día. La era de Araona Jebuseo. Pero sé que está en el último libro de Samuel. Son cosas que ya se le quedan a uno, aunque tal vez no los nombres, porque los nombres sí que son un poco complicados a memorizar. Pero ya uno al estudiar y tomarse el tiempo de leerlo, uno ya sabe más o menos dónde están las cosas. Aquí está hablando de la diosa Astoret, que era diosa de los sidonios. Dios Quemos era dios de los moabitas. Moabitas y amonita, acuérdense que son los hijos de Lot que tuvo de los incestos de sus hijas. Dios Moloc. A Moloc se le dedican los niños. Les voy a decir una cosa. Yo no sé si en su iglesia le han enseñado de dónde viene la Navidad. Mucha gente cree que al no celebrar Navidad y celebrar, al no celebrar Halloween y celebrar Navidad está bien delante de Dios. Yo les voy a decir que ambas cosas son idolatría. Y puede hacer que se molesten muchos. Pero el dios Moloc representa sacrificio de los hijos a ese dios. Y podríamos hacer también un estudio sobre los dioses, sobre mucha demoniología. Aunque yo no soy maestra ni nada, pero es que porque yo indago. Pero el día de la Halloween, muchos hacen trick-or-treating. Es haciendo también referencia al dios Moloc. Ahora, si nos vamos a lo que es la Navidad y lo que es la significación del pino y los adornos y las estrellas, están representadas tres deidades. El dios sol, la diosa luna y la estrella que viene siendo Nimrod, el hijo de Nimrod. Bueno, se me olvidó el nombre. Entonces, todo eso es una demoniología. Y si usted celebra Navidad poniendo sus pinitos y todo por el estilo, usted está haciendo partícipe a sus hijos en una celebración o dedicándoselos al dios Moloc. Y tal vez muchos digan no, pero si ustedes quieren saber lo que es la fiesta del invierno o lo que es la Saturnalia, se los puedo con mucho gusto dar. Porque no agarrando el estudio de mi padre, por cierto, porque mi papá lo da cada año a la iglesia, sino ya haciéndolo nosotros un poco ya personal, porque no me voy a entrar en eso porque no sigo de largo con el video, pero si ustedes quieren saber, porque acuérdense que fue casualidad, pero bueno, no voy a regresar atrás, vamos a seguir. No fue casualidad. No. Aquí seguimos.
Tengo Nehemías, Esther. Aquí le puse un post-it. ¿Por qué fue que le puse? Nehemías y Esther están en Susa. Sí, están en Susa. Susa. Sanbalat, Tobías y Gesem representan a Satanás, el falso profeta y el anticristo. Me duelen las manos, dale vuelta a la hoja. Sigo aquí también. Miren, se me enfrió mi café. Ya cuando se me enfría no me gusta cómo sabe la crema a batir. Oh my God, el libro de Job. Wow, qué libro. Ya lo he leído dos veces y cada vez que lo leo, siento como que nunca lo hubiese leído. Muy, muy interesante. La página atrás la enseñé. Aquí no le he escrito nada porque lo dejé vacío. Uy. Hay muchas páginas que no tengo tanto escrito porque todavía no las he estudiado. Pero donde hay cosas está subrayado porque está estudiado. Lo que no está subrayado es porque no lo he estudiado. Y así sé lo que me falta estudiar en la Biblia. Voy a pasar el libro de Salmos porque sé que Salmos no tiene nada. Ya recordarán ese decora tu Biblia. Todavía no le he escrito nada, pero que va a estar lleno, va a estar lleno. Obviamente. Va a pasar Salmos. A ver. Sí. Castigo de Babilonia. Esto. Hay cosas que todavía no he escrito porque me da como Proverbios, vamos a pasar Proverbios porque no lo he leído tampoco. Porque todavía me falta apuntar en ellos. Eclesiastés, acuérdate. Eso lo decíamos siempre nosotros los jóvenes. Acuérdate de tu creador a los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Cantar de los Cantares, muy lindo. Isaías, Dios mío, qué libro. O sea, toda la Biblia es interesante. Toda la palabra del Señor. Parábola de la viña. Reino del norte, reino del sur. Pues yo creo, espero, chulis, que este pueda ayudarles a ustedes a estudiar, a anotar. Entonces son los que pongo así, versículos así, es porque me los quiero aprender de memoria. La serpiente voladora existen y la fui a buscar, sí. La serpiente que vuela, no es que tenga alas, sino que se levanta y se puede pasar de un árbol a otro. Y eso hay mucho en África. Sí. Otro versículo. A veces pongo stickers para memorizar. Isaías 59:19, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Isaías 61, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Wow. Mire. Y tome notas, el infierno son las primicias de los que mueren sin Cristo. Sin Cristo. También el libro de Jeremías.
Va a pasar más raro porque está haciendo largo este video. Pues es que sí, también son bastantes cosas. Son muchas páginas, son muchos libros. 66 libros. Jeremías 20:27. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte que yo, y me venciste. Versículo 9. Había mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Otro libro hermoso, precioso. Profeta muy sufrido. Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamar es gritar con dolor. Cieno, no sabía qué significaba eso. Para alguien que no ha crecido hablando español, son palabras que a veces uno pues no sabe. Cieno. Entramos a Lamentaciones. Lamentaciones ya lo leí. Me gustó mucho este libro. Ven, escudriñemos. Libro de Ezequiel. Y aquí pueden ver, ya empecé a notar que son las catacumbas. Si ustedes han leído el libro de las catacumbas. Bueno. Ezequiel fue un libro también muy interesante a leer. Voy a avanzar porque no todo lo tengo subrayado en Ezequiel. Obviamente que para tener la Biblia más subrayada, pues necesito más años todavía con la misma Biblia. Aquí fue lo que apunté sobre los caldeos, porque yo prediqué sobre Daniel 1. Cinco al 8. Esta predicación la pueden ver en la página de mi papá. En la página de mi papá, José Aguilar Abdón. José Abdón Aguilar. Ahí está la predicación de los que yo prediqué. Pueden buscar ahí hasta que me encuentren. Tengo dos predicaciones ahí en el canal de mi papá. Oseas no lo he leído. Ese libro lo quiero leer. Amós, libro bien fuerte para leer. Uf. Las parábolas. Amós, Ezequiel. Aquí escribí Jeremías, Sofonías, Isaías, Daniel, que son del mismo tiempo. Son contemporáneos. Ageo. Otro libro duro a leer. Duro. Pero profundo. No es tan largo, pero profundísimo este libro. Aquí realmente hay que saber de Biblia y entender lo que el Señor enseña ahí. Muy duro. Ahí llegamos a Mateo. Iba a decir Mateo. Aquí, pues, Mateo. Bueno, ya me quedé ayer en este capítulo. Y eso que tengo aquí es porque quiero dibujar esta parábola de los dos cimientos. Y aquí tendré yo. Sí, tengo apuntes también. Aquí también. Unforgiveness is sin. Repent. Verdugo, ¿qué significa? No sabía qué era eso. Pueden ver. Ya se hizo larguísimo este video. Yo no sé cómo les voy a pasar porque algunos no tengo anotaciones. Aquí también, miren. El libro de Lucas. Wow, en Amazon Prime está Mateo, Marco, Lucas y Juan leído, pero las imágenes exacto de lo que pasó. No es como una película que la van a adaptar, no. Una película que
haciendo versículo por versículo. Buenísimo, chulis. En Amazon Prime. A ver, vamos a ver si tenemos aquí. No mucho. No, pues como le digo, estoy haciendo libro por libro. Aquí también. Siempre pongo cositas que me llamen la atención. Aquí escribí, aquí también. Visión celestial. Me gustó, lo encuadré. Aquí también, miren. No está toda la Biblia estudiada, obviamente, porque es amplia. Aunque tengo muchos capítulos, Romanos, Gálatas, Efesios, que ya los he leído porque estuve leyendo también con mi amiga cierta parte de la Biblia y con otro muchacho de la iglesia. Pero hay otros libros que me hacen falta. También voy a decorar. Pero ver. Corintios también lo leí. Ya está todo leído. Se me cayeron. Segunda de Corintios no lo he leído todo. No. No lo he terminado. 119 versículo habla de la santidad de su pueblo. Aquí también quiero decorar. Gálatas, lo leí por completo. Pueden verlo. No me gusta cuando se me hace así. Ya está leído, pero siempre es bueno volverlo a leer. Predestino, quiere decir escogido. ¿Qué significa despojar? Y así, chulis, creo que ya vamos a estar terminando. Todavía esto lo tengo que poner. Hay muchas partes de la Biblia que todavía me falta decorar. Tito, pequeño pero fuerte. Filemón, igual. Hebreos, lindo este libro. Santiago, uf, fuerte. Primera de Pedro, segunda de Pedro ya están leídos. Como pueden ver. Ay, ay, ay. Ustedes pueden ver, chulis. Cuando uno estudia, uno tiene tantas cosas escritas. Esto voy a decorar aquí también. Aquí también. ¿Qué significa contender? Dignidad. Libro de Judas y el Apocalipsis. Y terminamos el tour de mi Biblia. Para que ustedes puedan ver. Voy a pasar atrás. Que sí se usa. Sí se usa. Aquí ya está la definición. Está ocupado, perdón. Y aquí
Y aquí también ya puedo escribir y todo. Y terminamos con mi Biblia. Bueno, chulis, esto ha sido el tour por mi Biblia. Ustedes pudieron ver las notas, cómo anoto mi Biblia. Obviamente que van a ver más tour de mi Biblia, porque uno sigue estudiando, uno sigue poniéndole a la Biblia, uno sigue haciendo cosas en la Biblia para estudiar. Voy a hacerle un elástico porque se me está como arruinando la Biblia. Y en fin, y casualidad que les estaba hablando de la fiesta navideña concerniente a lo que es el dios Moloch. Se borró, pero bueno, en fin, ¿qué se puede hacer? Espero que les haya gustado. Espero que esta dinámica del canal les guste. Ya como les dije, va a haber más secciones. Estoy ya escribiendo las cosas que quiero hablar de los de las mujeres de la Biblia. Si ustedes quieren saber qué pienso sobre el empoderamiento de la mujer, ¿estoy yo de acuerdo o no? Háganmelo saber acá abajo, chulis. Ustedes me pidieron contenido más cristiano y pues sí, en verdad que sí lo voy a estar haciendo porque ustedes se lo merecen, pero tampoco voy a estar dejando de hacer la reseña de los lápices porque eso me encanta. Estaba pensando comprar tintas también porque escribir con tinta me encanta. Tuve un curso en artes plásticas de tinta años atrás, pero en fin. Entonces, como les digo, viene mucho contenido cristiano aquí en el canal. A partir de la semana próxima, no sé si va a ser, creo que dentro de dos videos, voy a hacer ya el video de el libro Pies de Sierva en los Lugares Altos para todos ustedes. Por eso les digo, este canal es un canal variado, pero si ustedes me dicen, Lula, ¿por qué tú no haces esto? Pero con especificación, porque si me dicen contenido cristiano, pues es muy amplio. Especifíquenme cómo ustedes quieren ver el canal. Para eso yo estoy aquí haciendo estos videos. También les pido que se suscriban al canal porque veo los analíticos y mucha gente pasa por el canal, ven los videos y no se suscriben. Y a mí me ayuda que ustedes se suscriban, que comenten y que le den like y que los compartan, porque así yo puedo saber que a ustedes les gusta el contenido y puedo saber qué es lo que les puedo traer más. Pero sí, si ustedes se suscriben, entonces yo sé a las chulis les gusta el contenido que les estoy dando. Entonces eso me anima. Comenten también, díganme si les gusta la temática. ¿Qué les parece la nueva intro y la nueva outro? ¿Les gusta? Bueno, todo eso lo hago para ustedes, mis chulis. Así que nos vemos aquí en un próximo video. No olviden de suscribirse, picar la campanita y seguirme en Instagram. Chulis, nos vemos en un próximo video. Bye.